Le voy a poner nervioso a Antonio. No, por favor, no, por favor. Bueno, me das hasta nervioso. Que yo también me quiero terminar ya. Y es que es tan larga que no sé cómo la voy a contar. Pues, señoras, señores, aquí está Ángeles. La conocen porque ha moderado. Ha moderado varias mesas, y ahora tiene que tomar de su propia medicina, que es ser moderada. Es la tarea que ha recaído sobre mis hombros, una tarea épica, pero bueno, por favor, Ángeles, modérate. Va a hablar sobre la vida de Iván Ilich, según Tolstoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Nacho. Bien, el título ya en sí mismo es un juego de palabras con el título que Tolstoy había dado a la novela, que es La muerte de Iván Ilich, ¿no? Como saben. Y de hecho, este mismo título quiebra un principio fundamental de la novela, que es crear una expectación, que el lector quiera saber qué es lo que pasa con Iván Ilich, pero te encuentras con que en la misma portada y en las primeras páginas, además, queda confirmado, el protagonista ha muerto. De manera que uno se plantea cuál es el verdadero objeto de la novela y por qué leerla, ¿no? Además, se da la circunstancia de que, como hoy en día sabemos por los biógrafos y por los especialistas en Tolstoy, realmente Iván Ilich existió, se llamaba Iván Ilich Menchikov y era efectivamente, como el protagonista de la novela, un magistrado de Tala que había muerto de una manera semejante a lo que nos cuenta la novela, que había muerto de una manera espectacular después de haber sido un hombre ejemplar en el ejercicio de su profesión. Esta historia, los detalles de cómo había sucedido aquello, había sido relatado por el hermano del fallecido Iván Ilich a Tolstoy, que se había quedado muy impresionado con esa muerte. Y de hecho, los últimos capítulos de la novela describen efectivamente la dura agonía del protagonista y cómo incluso dura semanas y los últimos tres días el protagonista se los pasa aullando de dolor. Eso es lo que impresiona esencialmente a Tolstoy, el hecho de que el personaje, o el personaje histórico más bien, era un hombre ejemplar en todos los órdenes, era un hombre de una vida exquisitamente correcta en lo personal y que en lo profesional también ejercía su profesión de una manera muy lícita, muy correcta y muy pulcra. De manera que tenemos estos dos hechos históricos, ¿no? La vida perfecta, aparentemente, del personaje histórico y cómo muere de una manera realmente trágica. Y eso llama la atención poderosamente de Tolstoy, que lo refleja también en la novela. El propio personaje se pregunta, ¿cómo puede ser que yo, habiendo llevado una vida tan lícita, tan decorosa, tan pulcra, habiendo sido un hombre tan riguroso, sin embargo, esté sufriendo de esta manera, ¿no? ¿Es que acaso la vida es una incesante sucesión de dolor que termina con el dolor más horrible? En este sentido, además, hay que tener en cuenta que corresponde el hecho histórico, el que sea magistrado, con una sensación de que a lo bueno corresponde el premio, a lo malo corresponde el castigo. Si él haya llevado una vida perfecta en apariencia, ¿cómo puede ser que sufra tanto al final de sus días? Eso es lo que sorprende al autor Tolstoy, que nos lo va a explicar realmente en las siguientes novelas. De hecho, desde el comienzo se plantea una diferencia explícita entre la vida y la existencia, ¿no? La vida como la verdadera esencia del ser y, en cambio, pues obviamente no todo lo que existe está vivo. De manera que la novela nos va a relatar progresivamente cómo en realidad lo que sucedía con Iván Ilich es que no había vivido bien su vida. Esos serán los términos que acabará por decirnos la novela. Procediendo, como es habitual en una novela realista, vamos a retroceder a la vida de Iván Ilich, a conocer su ámbito familiar y a ver, entre otras cosas, pues que todo es muy sencillo y ordinario. Nos dice, utilizando esos términos, la novela en varias ocasiones. En su ámbito familiar, él es hijo de un funcionario que trabaja en un ministerio, siendo tan inútil funcionario como los ministerios son inútiles. El hermano mayor
es un funcionario como también el padre. Todo es muy convencional, es un funcionario altivo. El hermano pequeño, para que haya una representación de todo, es el desgraciado de la familia que pierde los empleos y, por supuesto, también tiene una hermana, Iván Ilich, que está casada con un funcionario. Y él mismo es un funcionario. Todo es muy rutinario, muy lo que comilfold, lo dirá la novela explícitamente en varias ocasiones, como debe ser, lo que corresponde. La novela señala que en los años universitarios empezó a diluirse la moralidad, la personalidad de este personaje. Y esto, que es una breve mención, tiene una significación evidente, es clave en la interpretación del momento en el que Iván Ilich deja de ser él mismo y comienza a ser lo que los demás esperan de él. En la facultad hizo cosas que anteriormente le habían parecido sumamente reprobables y que le causaron repugnancia de sí mismo en el momento mismo de hacerlas. Pero más tarde, cuando vio que tales cosas las hacía también gente de alta condición social, que no las juzgaba ruines, no llegó precisamente a darlas por buenas, pero sí las olvidó por completo o se acordaba de ellas sin sonrojo. No explicita Tolstoy a qué se refiere con esas cosas, no es necesario porque está buscando constantemente que el propio lector se identifique con esa situación, hasta el grado de que el propio Tolstoy se identifica con esa situación. El propio Tolstoy comenzó la novela en la primera persona autobiográfica y cuando la novela la fue avanzando, las dificultades de narrar la propia agonía lo llevaron a que al final también fuera en tercera persona, como es más habitual. El personaje de Iván Ilich va a tener los amoríos habituales en un joven que además tiende a hacer lo mismo que hacen los de alta posición social. Amores, entre otros también de arrabales, pero que como también ve que los de alta posición social los tienen y no pasa nada, él también los tiene y conoce a la joven más guapa, más brillante, más lista, que se enamora de él y, bueno, pues se casa con agrado. Es decir, toman las decisiones más importantes de la vida sin esa energía vital que correspondería a decisiones que son tan importantes en la vida. En el trabajo también es muy comilfol, es como debe ser y aplica la ley, aplica el procedimiento de manera rigurosa y pulcra y lo hace con una cierta frialdad objetiva. Todo muy comilfol. Y es admirable, por lo tanto, en la opinión de los demás y todo hace, repite constantemente la obra, es en buena parte por la inercia, es lo que le corresponde hacer en esos momentos, es por la presión social, lo cual va llevando al personaje progresivamente a sentir una insatisfacción vital. ¿Cómo rellena esa insatisfacción? Pues lo que tiene que hacer y lo que hace en la novela es detener la tentación de la reflexión con la acción. ¿No? Entonces este personaje, en cuanto se detiene un poco, se pone a jugar a las cartas, sale con los amigos, charla, va al teatro y utiliza el yugo del trabajo. Y ese es el término que utiliza Tolstoy en la novela, el yugo del trabajo. Porque si trabaja más, que es casi una obligación o que entendemos como una obligación, eso te ayuda a evitar la reflexión. Esa, en parte, es la tentación que en muchas ocasiones a todos nos puede acometer, pero es también una situación en la que el propio Tolstoy podría haber incurrido y que de ella va a escapar en varias ocasiones, ¿no? Desde luego, las expectativas que estaban puestas en el aristócrata conde de familia latifundista con 30 siervos y 700 aldeanos a disposición de las propiedades de la familia Tolstoy eran unas expectativas distintas y él mismo había creído durante mucho tiempo que sería un rico heredero, hasta el grado de que en su propia familia causó conmoción el hecho de que en una primera crisis comenzase a llevar una vida muy alejada de lo esperable para un joven rico. Y en su primera juventud, pues era una juventud calavera, bebedor, jugador, apuesta, vive con los nómadas basquires, duerme con numerosas gitanas, monta caballos sin llevar silla de montar, vive como un salvaje, hasta el grado de que su hermana escribe en un momento. ¿Dónde había quedado su proyecto de parecer comilfort? El mismo término que utilizará en su propia novela.
Pasaba jornadas enteras errando por los bosques, Tolstoy, dice su hermana, y cuando fatigado se tendía en el suelo, apoyaba la nuca sobre gruesos volúmenes de Voltaire, de Rousseau, de Hegel y otros filósofos. En tanto que otros llevan una medalla colgada al cuello religiosa, en estos momentos Tolstoy se cuelga imágenes de Rousseau, ¿no? Iba a ser rousseauiano casi toda su vida, es la sociedad y las instituciones en las que está el origen de los males de nuestra sociedad. De hecho, las primeras novelas tolstoyanas son muy semejantes a esa visión cientifista y materialista. Si uno se acerca a los relatos de Sebastopol de 1855, hace una descripción muy cruda, muy brutal de la guerra franco-prusiana, de cómo caen los muertos, de los cadáveres que se amontonan, no hay honor, no hay lealtad, el soberbio capitán acaba con el cuerpo despedazado. Y el propio Tolstoy insinúa, eso es todo, siendo, como digo, con una visión próxima al naturalismo francés, aún así tiene esa insatisfacción, se plantea si eso es todo, cosa impensable después en la escuela francesa, ¿no? En Ana Karenina, en la famosa novela de 1877, se ha producido otra crisis en Tolstoy, una crisis de otra índole muy diferente, ¿no? Y esa crisis se va a reflejar en la redacción de esta novela. De hecho, de entre todos los capítulos de la novela hay un reflejo autobiográfico en la muerte del personaje de Liobin, del hermano de Liobin, perdón, que es un reflejo de la muerte del hermano de Tolstoy, ¿no? Muchos de los pormenores relatados en la novela de cómo muere este personaje, ¿no? En soledad, apesadumbrado, empobrecido, acompañado de una prostituta. Son detalles que reflejan la situación en la que el verdadero hermano de Tolstoy había muerto. Y además relata la novela cómo Liobin vive esa muerte, cómo lo impacta, cómo lo hace que empiece a preguntarse por el sentido de la vida, para qué estamos aquí, qué somos. Pero casualmente, durante la agonía de su hermano, es también cuando su esposa empieza a sentir náuseas, desmayos, y el médico le dice que está encinta, ¿no? De tal manera que la pregunta por el sentido de la muerte queda estrechamente asociada por el sentido de la vida. Y entonces el personaje de Liobin comienza a darse cuenta de que progresivamente, durante muchos años, él había tenido unas creencias que entre los 20 y los 30 años habían ido siendo sustituidas de manera imperceptible por otra serie de ideas, digamos, científicas. El organismo, su destrucción, la indestructibilidad de la materia, la evolución, la ley de la conservación de la energía, eran vocablos que habían sustituido tales creencias. Esos vocablos y los conceptos vinculados a ellos eran sumamente útiles para fines intelectuales, pero no servían para orientarse en la vida. Ese es el problema que se le ofrece a Liobin, que creyendo esas respuestas científicas, sin embargo, no le bastan para dar respuesta a las últimas preguntas, ¿no? De manera que se va a volcar en la lectura. Primero en la lectura de los filósofos materialistas y después de los idealistas, ¿no? Y cita que lea a Platón, a Spinoza, a Kant, a Hegel, a Schelling, a Schopenhauer, pero que sigue sin encontrar